Está increíble. Súper, súper. Bueno, increíble. Mira, 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 mira. ¡Pam! A ver, ¿cómo no empezar el día con fruta? Es que es una maravilla. Empezar el día con fruta. Empezar el día con un café y un croissant. Un vaso de leche con un donut. Es que no tiene comparación. No tiene comparación. Mira que yo era de los que me levantaba y lo primero que hacía era ir a la cocina, bol de cereales con leche y ese era mi, bueno, un más del día que lo tenía que tomar sí o sí. Y la fruta no me entraba a primera hora de la mañana, era increíble. Pero realmente te das cuenta que es como una adicción a según qué alimentos, ¿no? Y una vez empiezas a romper ese hábito de comer alimentos procesados y empiezas a darle al cuerpo lo que él te pide realmente, una vez te acostumbras a ello, es que luego la sensación de comer fruta por la mañana es increíble, es súper buena. Bueno, para mí es lo mejor. No puedo levantarme por la mañana y no comer otra cosa que no sea fruta. Ya no me entra. Por eso te digo, estos son hábitos y hay que formar nuevos hábitos. Cuesta al principio romper los antiguos, pero cuando le das al cuerpo lo que realmente es natural para él es que la conexión que haces con el alimento y la satisfacción propia es no la puedes conseguir con otro alimento, vaya. Esto es una maravilla. Oh. Brutal. Brutal. Toma ya. Siempre recomiendo por la mañana frutas altas en agua, como el dragon fruit, melón, piña, mangos, para hidratar bien el cuerpo. Y para los que tenéis problemas de ir al baño, esta fruta te lleva por el atajo. O sea, vas directo, vaya. Yo, bueno, por suerte no tengo problemas, pero si tienes las tuberías un poco atascadas, un par de dragon fruits y ponte las bambas rápido. La bomba. Me gusta partirlo. Pam, lo abres así y la cucharita esta, que es increíble, le pegas ahí. Pam. Una maravilla. Una maravilla.
están. Y creo que me he quedado corto. Me he traído cuatro más long cons y me va a quedar corto, pero bueno. Luego le daremos más. De Dragon Fruit está el blanco y el rojo. Yo siempre pensé que el rojo era el más bueno por el color y tal, ¿no? Pero con el tiempo y probando me he dado cuenta que cuando el blanco está bien dulce, está súper rico. Para mí mejor que el rojo. Imagino el rojo a nivel de propiedades. Por el color que tiene, a lo mejor tiene algo más de propiedades y tal, pero bueno, poca la diferencia, imagino. Esta fruta en Europa, dudo. Hello, Olivia. Good morning. Decía, esta fruta en Europa no se encuentra mucho, pero bueno, si tienes la suerte de venir a Asia, está por todos lados.